Acería Sur, invasión. Vamos a salir con los paracaidistas. No, porque me los voy a encontrar a todos detrás. Ah, podría caer por aquí. Bueno, no, no. Vamos a arrancar primero con una escuadrita de la escuadra de radio. A ver. Vale. Escuadra de radio. Y vamos a meter ahí unos morteritos porque tiene que estar. O sea, digo, unas. A ver. Aún no, 7 segundos para meter la artillería. 2, 1. Ahora. Vamos a meter. Aquí. Yo creo que ahí puedes. Oh, está todo ocupado, vaya hombre. Vamos a cubrirnos. Un carro. Hay un carro ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Uno aquí. Aquí hay uno. Fuera a la cabeza. ¡Ah! Estaba allí. Me parece que tiene su escuadra ahí detrás. Vale. Creo que tiene la escuadra aquí detrás el tío. Míralo. Fuera. Ha metido la escuadra bien atrás. Y... que no haya una radio. No. Vale. Vale, ahora sí, venga. Avioncito, vamos a ver. No hay ningún avión volando. Este me lo he cogido para meter aquí. A ver, desde dónde entro aquí, porque es que este no me lo conozco desde el aire. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. A ver. Vale, voy a entrar de lado. Sí, espero que sí. Guap. Ahí hay un carro, a ver si le puedo dar. Concentración. Apuntamos un poquito más arriba. ¡Hola! ¿El vehículo está en llamas? Pero le he metido el carro. Cinco carristas. Sal, sal. ¿De dónde me estaban disparando? ¿Qué era? ¿Con qué me han dado? No he visto que me ha dado, pero no había ningún avión. Ah, creo que es un antiaéreo. Bueno, haberle metido el carro, que era lo importante. La lástima es no haberme llevado ninguno más. Aunque sigo pensando que han. Bueno, le metieron un nerfeo a las bombas de los aviones. Porque antes, sabiendo colocar las bombas, yo me he llegado a hacer 40 y 50. Me parece que fueron 50. 50 kills en una pasada. ¿Por qué? Porque lo coloqué bien. Pero ahora creo que lo han nerfeado y aunque caiga en todo el medio no los vas a matar a todos. No he vuelto a hacerlo desde hace muchos parches. Aprovechamos el carro. Vamos, vamos. Oh. ¡Buah! Venga, pues escuadra de paracaidistas. Estaban viniendo por aquí. Pues yo voy a caer aquí. Vamos a ver qué pasa. A ver si puedo flanquear. Y parto su avance. Debería de caerles en el lado y ellos no verme. Y yo poder matar algo. A ver. La cajita, ¿dónde cae? No, 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 no. ¡Hola! Me he matado con este. Cambiemos. Vale. Ahí veo uno, dos. ¡Hola! Está lleno, está lleno, está lleno, está lleno, está lleno. ¡Dios!
Vale. Aquí. No hay soldados activos en el escuadrón, me los han matado todos ahí. Voy a mirar un momento arriba, porque siempre seguro que se mete algún sniper. No, creo que no hay nadie. Reviso rápido y vuelvo a bajar. Vale. Venga, me voy para abajo. He hecho yo el sniper. Voy a buscarme la caja del avión. Uy. Aquí. Ay, no lo encontraba. Y me voy a poner el de exploradores, este. ¡Qué potra tengo ahí! ¡Escuadra! ¡Ah! Digo, tiene que venir escuadra detrás. Bueno, no ha conseguido mucho. Pero lo hemos intentado, que es lo importante. Ahora sí hay avión, ahora sí que hay. Venga, tengo que sacar el avión ahí como sea. Mi escuadra aquí. Ahora sí. Venga, vamos a capturar. ¿Te he visto por arriba? ¡Hola! Madre mía. Venga, cruzamos, cruzamos corriendo. Granada. Corre, salta, vuela. Vale, ya tengo coleguitas dentro. A ver si pillamos algunos por aquí viniendo. ¡Ay, ay, ay, ay! Salte de aquí, levanta. Ah, aquí. Venga, me levanto aquí. Quiero. ¡Hola! Venga, el avión. Bueno, pues escuadra de asalto. Escuadra de asalto y a saco a meterme. Vamos. No voy a ir por dentro. Voy a ir por fuera. El del lanzallamas está por aquí. Hoy me queda cortísimo. Está arriba, creo. No. ¿Muertos? Vamos, vamos, me queda el último de la escuadra. Ah, me había parecido ir una radio. ¡Salta! ¡Corre! ¿De dónde me han venido los disparos? Desde detrás. ¡Hala! Pues estaba detrás del muro totalmente. Ahora sí, avión, 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 avión. ¿Dónde está ese avión? Si hay algo que tiene este juego divertido son los duelos de aviones. Cuando ya controlas un pelín, se hace divertidísimo. Pero, ¿dónde está? No lo veo. Igual se lo han derribado. A ver, sentido de avance. Vale, me vendrán de frente, por detrás. Aquí, aquí, aquí. Le he dado a nada. Vamos a coger velocidad.
No veo que venga nada por aquí ni nada por allá. Vale, pues vamos a hacer una pasada lateral. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Afloja, afloja, afloja. Flaps. Ahí está. ¡Oh, qué piloto más nuevo! Me da penilla. Y un jamón, penilla. Pero este es muy novato. Este no ha tenido gracia. ¿Dónde está el otro? ¿No hay más? No. Era muy nuevo, iba ahí entrando tranquilito. Ah, pues lo he matado al piloto también. O sea, bueno, no, se ha suicidado. A ver, vale. Ataca el objetivo y he matado a solo uno y dos carristas. Poca cosa. A ver, aprovechamos, subimos arriba para mirar. Nada. Vale. Y vamos a bajar la velocidad un poco porque la temperatura está demasiado fuerte. Ahora, el agua me marcaba 120 y pico, estaba en rojo. Y el aceite, entonces tienes que bajar un pelín la velocidad. A ver, no veo nada por aquí. Nada por allá, es que no te puedes fiar, estando en el avión. Subo un poco la velocidad, que voy a subir un poquito y hacer un picado. Me están poniendo objetivos dentro. Pero claro, yo dentro no puedo hacer nada. ¿No he hecho nada? No. Vale, como había bajado la velocidad, se me había quitado lo de las temperaturas. Ahora le he vuelto a subir un poco. Ya está. Agua 110. Bajamos un poco más. No veo que vengan aviones, no. Si veo marca. Avión, 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 avión. Ahí va. El otro no sé si es amigo o enemigo. Voy a intentar pillarlo. Ahora él tiene que hacer el giro. Y yo lo voy a pillar ahora. Cerrando más mi giro, si lo consigo. Vale, el otro avión es amigo, por lo que veo. Ah, no, son dos enemigos. Pues venga, vamos a quitarnos a los dos de en medio. ¿Dónde está? Está ahí. Uy, uy. Qué novatillo. Ahora será un ace top 100, top 10.
A ver, lo estoy viendo arriba en el marco de. Ahí lo tengo otra vez. Lo tenían en la parte de arriba del marco, en el lado izquierdo. A ver, el otro. No lo veo. Vale, ¿me estás buscando? Vale, yo cierro más mi giro y así la adelanto. Está tocado, está tocado. Vale, ese fuera. Ahora el otro. ¿No está el otro? A ver. Pues no lo veo. Bueno, pues voy a tirar un bombazo mientras él aparece. No vaya a ser que se haya ido a repostar o algo. ¡Míralo! Ahora, 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 ahora. He frenado yo. Lo que estos tienes que ir con cuidado porque los que llevan torreta fastidian un montón. No vas a ser tú el que. Vale. El que se lía a dar vueltas, digo. Ya me he puesto en tu cola. Ahora voy a intentar hacer. Levantar un poquito y girarle a tope. Ahí. ¡Uy! Las torretas, de verdad. Ah, que se. No, está ahí, vale. Es que las torretas son odiosas. Vale, muerto. ¡Hala! Fuera, tengo las dos bombas, venga. A ver dónde ha caído. Uf, muy mal, muy mal. Es que iba descontrolado. A ver. No veo. Sí, viene uno. Vamos a bajar la velocidad. Él tiene que hacer el giro. Ahí está, ya está haciendo el giro. Y se va para allá. Oh, hijo, me acabas de dejar el culito. Madre mía. Vale, venga, y ahora pegamos un bombazo. Y bajamos la velocidad. Flaps arriba. Vale, ahora estoy comprobando que baje. Mira, otra vez, otro avión, otro avión. Bajamos velocidad, subimos flaps a combate. Este va a hacer el giro para aquí.
Otro que no se ha empanado, que estoy aquí. Sí, hijo, sí. La torreta, el tío no ha hecho nada. Él lo ha hecho la torreta, pero bueno. Vamos a por él. Pero ya lo tengo tocado. ¿Va a estamparse? ¿Es tan cobarde? Sí, pero bueno, me la ha contado a mí la muerte. Muerte triple. Bueno, el avión lo tengo ya tocadete, ¿eh? No sé cuántos aviones llevo. ¿Seis vehículos? Serán cinco aviones, entiendo. No lo sé. Pero bueno, tenía una mejor, ¿eh? Que había derribado 7, 8. O 7, 8 aviones, no lo sé. Algo así, fue una burrada. Tenía la repetición guardada. Porque dije, venga, va, esta se lo voy a subir para que vean una batalla de aviones. Y luego, pues, se me perdió la repetición. Así que no lo he podido subir, pero bueno. Aquí no está yendo mal. Incluso con el avión reventado. Pero falta mucha experiencia. Al principio me llegaba a encontrar con pilotos brutales que jugaban increíblemente bien. A ver, ah, no. Era una mancha en mi monitor y pensaba que estaba. A ver, ¿otro avión? No. Dos. A ver si veo, por casualidad, algún piloto más de avión. Nah. Oh, mira, pues ahora vuelven a capturar. Pues voy a apoyar, entonces va. Pensaba que ya me iban a capturar. No voy a ir a buscar munición. Lo que voy a hacer es pasadas de ametralladora por detrás. A este vehículo, por ejemplo. ¿Eh? Oigo un avión. Oigo un avión. Sí. Avión. Otro que ha caído en el tiempo de descuento, a 25 segundos, creo. Pero la había matado. La había matado. Pues no sé cuántos aviones me ha contado al final. Ese no creo. Me he llevado el ace de piloto de avión fijo. Sí. Primer lugar en el equipo. Devorador de armaduras y mejor piloto de caza. Vale, pues espero que os haya gustado la partida. Ha sido una partidita intensita. Ha estado bien. Y nada, sin más, ya sabéis, como siempre, recordad, si queréis más, suscribíos y dejad un buen like para apoyar al vídeo. Nos vemos muy pronto. Un saludo.